¿Qué tal, Fredes? Buenas noches, buenas tardes, buen día. Cualquier hora que estén viendo este video, chicos, vamos a estar viendo un nuevo tema sobre trading institucional. Relativamente, este concepto, que es OTs ocultos, es un tema bastante sencillo. Solamente ya conocemos cómo colocar nuestro Fibonacci desde nuestro en una estructura alcista, ya sea mínimo a máximo. En una estructura alcista, de una estructura bajista, de máximo a mínimo, ¿cierto? Nosotros conocemos lo que son nuestros OTs ocultos, que nosotros anteriormente ya hemos visto la clase de key levels. ¿Sale? Esto es una combinación de nuestro Fibonacci con nuestros key levels. Esto sencillamente solo es para darle un poquito más de precisión a nuestros OTs, nuestras operativas. No es mucho la diferencia que nosotros vamos a tener al colocar nuestro Fibonacci. Van a ser pocos pips, pero es un tema que tenemos que conocer de nuestro Fibonacci con nuestros key levels. Como ustedes saben, los OTs es una zona totalmente de reacción, ¿sale? No nada más están porque sí, es una zona donde tenemos zonas premium y zonas discount. Entonces, esos OTs, muchachos, nosotros los utilizamos como zonas para compras o ventas, ¿sale? ¿Para qué nos sirven los key levels? Igual, es una zona donde los market makers tienen todas sus órdenes acumuladas. Y una combinación entre Fibonacci y key levels es muy bueno. Es un, ¿cómo les puedo decir? Una representación más precisa, más limpia, más pura a la hora de saber colocar un Fibonacci. No nada más es de mínimo a máximo. Lo podemos hacer y así rápido. Poco a poco ustedes van a ir dejando de usar Fibonacci y se van a concentrar 100% en la liquidez, en el order flow, ya que nosotros los conceptos que tenemos, el Fibonacci solamente es una ayuda que nos da para encontrar nuestras zonas de reacción, como una confluencia más, pero tenemos cosas más importantes que el Fibonacci. Como ustedes conocen ya los bloques de órdenes, los pre-value gap, los patrones de liquidez, el order flow, la estructura, que es lo importante, la estructura del mercado. Eso es relativamente más importante que nuestros OTs. Pero, como ya les digo, son zonas para nosotros afinar esos optimal trade entry. ¿Sale? Les voy a mostrar unos ejemplos. Es sencillo. Nosotros cuando vamos en una estructura alcista, por ejemplo, nosotros acá tenemos lo que es una estructura previa a la baja, justamente todo esto, ¿sale? Aquí consolidó. Y vean cómo acá tenemos un patrón de ciclo de mercado. Como ya lo habíamos visto anteriormente, tenemos un market shift, ¿cierto? Tenemos un rompimiento estructural. Algo muy interesante que tenemos aquí abajo. ¿Qué es esto? Contéstense ahí en su mente, contéstenme. ¿Qué es esto? Es un patrón de toma de liquidez. Lo conocemos, todavía no lo tocamos al 100%, pero esto es un Smart Money Reversal. Esto es un Stop Hunt. Tenemos dos tipos de stop hunt, que es el Yura Swing y el Turtle Soup. Los vamos a ir viendo para que los conozcan. Este es un Turtle Soup, que viene el precio, toma la liquidez de todos los mínimos anteriores, toma la liquidez y vean cómo el precio toma fuerza, toma impulso y se entrega de una manera totalmente alcista, que nos provoca el rompimiento estructural. Sale después de ese rompimiento estructural que tenemos un retroceso. ¿Hacia dónde? Hacia un pre-value gap. Por ejemplo, aquí tenemos uno, este FBG.
¿Sale? Junto con este bloque de órdenes. Estos no tienen mucho cuerpo. Acuérdense que cuando tenemos algunos doggies por ahí, no los vamos a tomar en cuenta, sino el anterior, el bloque de órdenes anterior, siempre y cuando el cuerpo sea más grande que la vela posterior. Por ejemplo, acá tenemos este bloque de órdenes que es más grande que estas, que relativamente son más doggies. ¿Sale? Entonces, aquí nosotros ya venimos preparando, tenemos el free value gap junto con la confluencia en la zona sensible de nuestro bloque de órdenes. Vamos a colocar nuestro Fibonacci para ver también nuestras zonas premium y nuestras zonas discount. Si vamos en compras, ¿qué nos interesa? Nuestras zonas discount. Tenemos el 50%, ¿sale? El 50, que es el equilibrio, el fulcrum, el precio justo, 50%, ¿vale? Por abajo tenemos las zonas discount, que son las que nos interesan. Quiero que vean, aquí es donde vienen los lotes ocultos. Lo que les digo es relativamente, no tiene muchísima diferencia a la hora de colocar su Fibonacci, pero nosotros conocemos lo que son nuestros key levels. En el mínimo, vamos a buscar un número institucional, una media figura o una figura completa más cercana a ese mínimo. Por ejemplo, acá nosotros tenemos una figura, una media figura, perdón, que es el 18, 11, 850, que relativamente está exactamente donde tenemos. Aquí no hay necesidad de ajustarlo. Si nosotros nos venimos acá, tenemos, vamos a buscar acá tenemos una figura completa, 1.3000, ¿ya vieron? 1.3000, ahí se me pasa, listo, ahí está. Justamente ahí nosotros vamos a colocar nuestro Fibonacci para un poquito más de precisión. Recuerden que lo que les digo es, voy a marcar una línea para que no se me pierda. Justamente está ahí. Como pueden ver, quiero que noten algo. Con un simple ajuste que nosotros hagamos, tenemos un poquito más de precisión a la hora de que tengamos la confluencia con nuestros bloques de órdenes y nuestro free value gap. Si se pueden dar cuenta, también acuérdense que normalmente sacamos en bloques de órdenes el 50% cuando el bloque es muy grande. ¿Sale? Cuando el bloque es muy grande, como en este caso. Vean cómo tenemos el 50% de nuestro bloque de órdenes. Acuérdense que es más importante un bloque que un lote. Tenemos justamente ahí el 50%. ¿Y qué tenemos en confluencia con ese 50%? Tenemos lo que sería el 75% de Fibonacci, que vean cómo está ahí exactamente al pip a la hora de nuestra entrada. Es simple, muchachos, solamente hay que buscar un key level cerca. No es necesario que lo hagan siempre, pero lo tienen que conocer. También hay otros ejemplos donde el mercado nos deja muchísimos dojis, muchísimos, muchísimos dojis abajo en nuestros mínimos. Estuve buscando el tiempo tomando el tiempo de buscar algunos ejemplos, pero no los encontré con muchos dólares, ya que el mercado ahorita está, como saben, este año está muy volátil. Y las únicas zonas donde consolida puede ser en Asia Range. Vean cómo acá tenemos unas dojis muy, 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 una consolidación tremenda justamente ahí. Vamos a buscar un key level. Por ahí, si nosotros sacamos Fibonacci del mínimo al máximo, nos da nuestros OTES. También podemos tomar este mínimo. Siempre y cuando sepamos cómo va la estructura, cómo va el order flow. Vean cómo tenemos esta consolidación. Muchas veces tenemos puros dojis como estos, de aquí, en el mínimo. Ahí nosotros también tenemos que buscar nuestro key level para una mayor precisión a la hora de poner nuestro OTE. Por ejemplo, me gusta. Esta zona de ahí, que es exactamente.
es 200, me parece. 200. Exactamente donde lo tenemos. Es un buen key level y nos da unas zonas muy, pero muy sensibles en el mercado. Vamos acá arriba, tenemos la cercana, la media figura o una figura completa. Un número psicológico no se lo recomiendo. Vean cómo el precio hace sus máximos y sus mínimos muy cerca de las medias figuras y las figuras completas. Aquí tenemos una media figura 13.450. Acuérdense que el último número lo redondeamos. Está relativamente donde lo queríamos, justamente por acá, y vean la reacción que tenemos. Muchas veces no pasa esto, que nos da un key level, así como la estructura como la llevamos, pero si nosotros no estamos convencidos con nuestros otros, decimos, ay, pero es que me gustaría buscar una confluencia con mis otros en algún bloque de órdenes. Pueden buscar un key level. Un key level se basan de eso y colocan su Fibonacci, acuérdense, de izquierda a derecha siempre. Siempre, siempre, chicos, vamos a buscar nuestros key levels. Acuérdense que es un número institucional donde los market makers, las instituciones, ponen sus órdenes acumuladas. Es un tema, como ya les vengo diciendo, muy, muy tranquilo, fuera de lo normal. Lo pueden aplicar siempre y cuando busquen alguna confluencia. Por ejemplo, aquí tenemos este Fib Value Gap. ¿Sale? Y tenemos en confluencia el 75% de Fibonacci. Acá tenemos una acumulación muy fea, perdón. Y acá tenemos este mega bloque de órdenes. ¿Sale? Si sacamos el 50%, probablemente nos dé igual el 75% de Fibonacci. A ver, vamos a ver si nos da la entrada ahí. Nuestro 50%. Nos queda un poquito abajo. Pero acuérdense que no se van a basar solo en una temporalidad. En 4 horas, estamos en una hora en estos momentos, en 4 horas nosotros podemos tener un bloque de órdenes justamente aquí, en esta zona de acá, donde pudo ser la reacción alcista. ¿Sale? Es simple, solamente hay que buscar un buen key level, un buen note para la hora de nosotros colocar nuestra orden. Tenemos este mínimo y este máximo para otra entrada. Un fractal nuevo. Acuérdense de la fractalidad siempre, siempre, siempre. Si nosotros llegamos a un PD array mensual, si vamos en una estructura o semanal, diaria, totalmente alcista y viene un retroceso diario a un bloque de órdenes que sería un PD array, un bullish block. Podemos buscar fractalidad alcista en esa zona, en low time frame, para meter una buena compra. Si tenemos, como ya les dije en la clase de PD arrays, nosotros podemos venir en una estructura a la baja en high time frames, en mensual, diario. Y todo este retroceso diario dura muchísimo y hay que aprovechar toda esa fractalidad alcista, toda esa fractalidad. Nosotros la vamos a aprovechar para comprar, buscar compras, 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 a lo mejor alguna venta ahí en sesión de Londres. Y nos encontramos después con un PD array diario o mensual, sea un Fair Value Gap, sea un Breaker, Mitigation Block, para continuar toda su bajada, para irnos justamente así. ¿Sale? Con toda la bajada. Y aquí adentro nosotros nos llevamos o nos podemos ir con ventitas pequeñas, 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 vendiendo, vendiendo, vendiendo. Y aquí adentro de esta estructura alcista, nosotros nos vamos con pequeñas compras. Acuérdense que vamos en contratendencia. De igual manera nos da nuestras zonas discount. Acuérdense que nos da nuestras zonas discount justamente ahí. ¿Por qué zonas discount? Porque si nosotros colocamos Fibonacci en una estructura alcista, bajista, perdón, macro, por abajo del 50% que tenemos, nuestras zonas de discount para comprar. Entonces, aquí nosotros tenemos muchísimas probabilidades de este retroceso, tomarlo y aprovecharlo.
¿Sale? Hasta llegar a un PD Array importante diario o semanal. Y justamente en ese PD Array, nosotros vamos a buscar un fractal a la baja que nos confirme retroceso y nos vamos con todo el trade. Eso ya lo vimos en PD Arrays. ¿Sale? Solamente para que me entiendan de la estructura del mercado. Vamos a comprar, a comprar, a comprar hasta cierto punto de reacción. ¿Vale? Este tema no, como les digo, fue un poquito corto, se podría decir así, pero lo tenemos que conocer como traders institucionales, como traders profesionales, que ustedes van a llegar a ser unos traders rentables y profesionales. Sale, que tengan linda noche, nos vemos en un nuevo video. Chao, muchachos.